El Estudio 1 de TV Más y todo el equipo de producción de Viva América se viste de gala para recibir a una de las más grandes exponentes de la belleza femenina universal. Miss Venezuela y virreina del Miss Universo, Amanda Dudamel. Muchísimas gracias, qué emoción además ser recibida de esta manera. Qué bendición esta invitación. Primera vez en Chile, después de todo lo bonito que vivimos. Y yo sí que sé que aquí hay una comunidad hermosa que se vivió esto a todo dar, así que me hace súper feliz poder estar acá celebrándolo con ustedes. Para nosotros es un placer que nos estés acompañando y un honor que seas parte de este equipo durante esta noche. Estamos saliendo totalmente en vivo para Chile y el mundo, y obviamente yo rodeado de mujeres como siempre. Me acompaña mi par de Perú. ¿Cómo estás, Perú? Estoy muy contenta, un honor tener invitadas de lujo como Amanda, que se nota que es muy linda por dentro y por fuera. Tan transmites bella a través de tu mirada esa dulzura, esa hermosura, y Viva América, gracias, eso es lo que quiere también transmitir para todos sus hogares, toda esa riqueza de la cultura latinoamericana. Así querida es. Colombia. Amanda, y yo me siento culpable porque yo fui una de las que te siguió antes, durante y después de tu participación en ese Miss Universo, y gracias por representarnos, porque yo siento que tú representaste no solo a Venezuela, nos representaste a todas las mujeres latinoamericanas. Amén, amén, y esa era justamente la misión. Y la cumpliste, creo, la cumpliste. Gracias a Dios, y eres demostración de eso. Eres sin duda alguna nuestra reina de corazones, pero nosotros vamos a recordar y a revivir este momento que nos hizo felices a millones de personas alrededor del mundo. Vamos a ver. The new Miss Universe is imágenes en segundos le dieron la vuelta al mundo, convirtiéndote en mucho más que la virreina del Miss Universo, la reina de corazones de quienes en ese momento dijeron, era la ganadora. Era nuestra reina. Recordarlo, y ahorita que lo pusieron y logramos revivirlo por un instante, es duro, ¿no? A la vez, porque te esperas que estemos recordando el momento porque hubiese sido realmente la ganadora en esa noche, pero ha sido un momento que ha dejado tanta enseñanza y tanta moraleja y tanta unión que realmente ahora lo veo y lo recuerdo con esa sensación, ¿no? Y dentro de todo, pues al final ese es el mensaje que me gusta llevar a partir de todo lo que he vivido, que a pesar de que no fue un momento fácil, en ese instante sentí muchísimo agradecimiento, y hoy vivirlo así, creo que no lo había vivido intensamente, como que verlo nuevamente en esos segundos que significaron tanto para mí. Pero realmente así lo siento y así lo quiero seguir transmitiendo, porque por supuesto que Harmony merecía su triunfo también, y la historia que me tocaba a mí era esta, porque el propósito que ha tenido mi camino pues es precisamente este, y por eso estamos aquí hoy. Yo creo que lo vas a volver a revivir y siempre vas a darle quizás un significado distinto. Totalmente. Depende de tu estado o tu nivel de vida, de tu posición. Correcto. De vida. Pero sin duda alguna siempre tratando de buscar el lado bonito y, sí, y todo el buen aprendizaje que me ha dejado. Además es maravilloso lo que mencionaste sobre el agradecimiento, porque ahora tú lo observas y agradeces todo el camino que vino después, todo lo que pudiste lograr, así es, todas esas, sí, metas. Así que felicitaciones y nuestra admiración de Viva América para ti. Ay, muchísimas gracias, qué hermoso revivirlo acá con ustedes. Totalmente, esa era la idea. Sin duda alguna, este concurso te posicionó en un lugar que te ha permitido desde entonces, o quizás desde mucho antes, apoyar ciertas causas. Tienes una fundación hermosísima que sin duda alguna es digna de admiración, con los niños de Petare. Así es. Háblame de eso. Pues mira, lo comentábamos hace unos momentos, sí, y creo que lo bonito y lo más significativo es que vaya de la mano de todos los proyectos que voy haciendo. Trabajo con Un Par por un Sueño desde año y medio antes incluso de tener idea de postularme al Miss Venezuela. Y eso fue lo que le dio aún más credibilidad y aún más fuerza a todo el trabajo que empezamos a hacer apenas yo pisé Venezuela, con la meta de postularme.
pero las piezas fueron encajando de manera tan perfecta que yo sentía precisamente lo otro que les digo, ¿no? Como que había un propósito mayor detrás de todo. Y esa comunidad de Petare, los niños de las casitas, que fue donde hicimos la capa y dibujamos algunos de los elementos que se plasmaron en la capa, me apoyaron tanto y me acompañaron en cada momento. Hice prácticamente todos mis proyectos sociales con ellos porque me recibían siempre con tanto amor y con tanto que enseñarme, que para mí era ilógico poder transmitirlo de otra manera, ¿no? Me hacía mucho sentido llenarme y nutrirme de tanto amor y de tanta buena información y después compartirlo al mundo. Y en ese momento que estamos viendo en pantalla, allí yo les dije, todo lo que hagamos hoy, los dibujos que vamos a hacer hoy, me van a acompañar en esa capa que voy a usar en la noche final de Miss Universo. Y luego fueron ellos quienes me recibieron. Lo llevaste a ese desfile, se te notó como la bandeabas esa capa. Lo sentí ahí presente. Sí, se te notó. Lo sentí allí conmigo. Oye, y a todo el país, por supuesto. Ese mensaje, con los niños no se juega. Es el grito de millones de personas y de una lucha que lleva muchísimo tiempo. Pero fuiste portavoz esa noche. Así es, y siento que es indispensable ser portavoz de causas que son cercanas a uno, ¿no? Y yo, siendo hermana mayor de 5 niños, de 5 hermanos, me siento responsable de eso, ¿no? Me he sentido siempre responsable de darles un buen ejemplo, de cuidarlos, de respetarlos y de hacer que la gente también vea lo bonito que es nutrirte de los niños, aprender de ellos, pero también cuidarlos muchísimo. Eso mismo lo hacía con la comunidad de las casitas o de los niños de la Fundación Un Par por un Sueño, no solamente los de las casitas, pero ellos eran como los más allegados. Total. Y era bonito transmitirlo de una manera como auténtica porque lo he vivido. Lo vivo en mi familia, lo vivo en esta comunidad hermosa y definitivamente, pues mientras más afinidad uno tiene con estas causas, el mensaje llega de mejor manera. Vale la pena. ¿Esa enseñanza viene de madre? Por supuesto, de mi madre hermosa, que estoy feliz de compartir con ella estos días acá. Este viaje realmente es gracias a ella, porque no la veía desde antes de Miss Universo, desde que coroné en el Miss Venezuela a la reina sucesora, y me hacía demasiada ilusión, además de que Chile ha sido un país importantísimo en todo este proceso. Ya con ella pues lo hemos comentado y lo hemos como internalizado un poquito más, sobre todo en estos días que hemos estado allá, porque desde acá me postulé estando con ella. Un sueño que teníamos en común. Partió aquí en Chile. Partió aquí en Chile. Y ella junto a ti. Correcto. Y ha sido un sueño compartido desde mucho antes, que Diosito nos dio la posibilidad de recrearlo juntas estando acá en Chile, un país que la recibió con mucho cariño, a ella y a mi hermana. Mi hermanita pues ya se graduó de bachiller acá en Chile y va a emprender su rumbo, pero sin duda alguna se lleva esas bases de formación de este país que las acogió con mucha amabilidad. Eso fue un triunfo compartido y yo quiero que esto sea también una entrevista compartida. Se encuentra en nuestros estudios tu mamá, Nair Newman. Yo quiero que pase acá con nosotros. Y comparta, a la reina madre. Por favor, la reina madre, le dicen por ahí. Y comparta, por favor, esta entrevista un poco más humana. Tienes una hija que es un exponente de la belleza universal, pero esa responsabilidad que se le nota a legua, no solamente belleza, sino ese compromiso con lo que hace. Muy orgullosa de tu hija. Sí. Sumamente orgullosa. Y bueno, igual a mí me dejó sorprendida ese desplante, ese carisma que tuvo Amanda durante todo el proceso de llegar a ser Miss. Y bueno, máximo orgullo, lo llevo pero en el alma. Y como ella estaba diciendo, pues sus inicios los compartimos aquí, fue una decisión que tomamos aquí de que se postulara al Miss Venezuela. Bueno, aquí les cuento, o sea, fue un sueño mío de toda la vida. Correcto. Sí, que yo le decía mucho, por favor, Amanda, participe en el Miss Venezuela. Tú sabes que en Venezuela como que crecemos con eso. Yo creo que en Colombia es igual. Se siente igual, se vive. Sí. Desde chiquitica nos están metiendo eso en la mente y yo no lo pude vivir. Lo quise vivir con ella y mira, los tiempos de Dios son perfectos. O sea, no era para mí, era para ella. Era para las dos a través de mi camino. Porque sin duda lo vivimos las dos intensamente. O sea, mi mamá se vivió el concurso de pies a cabeza increíblemente. Estaba a veces más al tanto ella de todo lo que pasaba que yo. Que tú que estabas dentro. Sí, total. Y Nairi, ¿cómo sentiste eso a distancia? ¿Cómo lo pudiste tolerar, soportar? No sabría cómo describir una palabra para haber vivido ese certamen a distancia.
Sí. Bueno, en cierta forma me dolió un poquito no poder estar allá porque era, yo creo que uno de los momentos más importantes de su vida. Por causas ajenas a mi voluntad no pude viajar, pero igual estábamos conectadas todo el tiempo. Diariamente estábamos conectadas telefónicamente, sí, por la tecnología. Y bueno, ella entendió que no pude estar allá y no me tocaba, sí. Pero la acompañé en todo momento y, como te digo, súper orgullosa porque veía, sobre todo cuando estuvo participando en el Miss Universo, su evolución, cómo se desempeñaba, cómo los mismos misólogos... Yo creo que tú te querías meter a ese televisor. Sí. No, yo me volví una misóloga más. ¿Ah, sí? Sí, qué linda, maravillosa. Sí. Te anotabas y hacías tu ranking. Todo. Me hice amiga de todos los misólogos. Y comentábamos y... Perdón. Y bueno, y... Y agarramos una que otra rabia, me imagino, también. Sí. Peleamos un poco porque yo algunas veces... O sea, ¿tú sabes? Claro. El sentir de una madre que hablen mal de tu hija. O sea, me agarraba con la gente. Te salía el apellido ahí. Sí. Salía la leona a defender. La leona madre. Y hablando de la leona madre, querida Amanda, para ti, ¿qué importante es la presencia de tu mamá y ese acompañamiento a través de la distancia también y en toda tu vida? ¿Qué palabras le dirías a tu mamá? Sí, no, ha sido esencial. Ella sabe que ella, más que mi mamá, es mi mejor amiga y ha sido una compañía fundamental en todos los pasos que yo he dado. Porque analizando no solo esta etapa, que ha sido la más crucial, sin duda, sino los pasos anteriores a eso, incluso cuando decidí la carrera que iba a estudiar y quise emprender un camino en un país totalmente diferente, pues siento que la confianza que ella y mi papá me dieron siempre me permitió ir forjando como ese carácter, ese criterio propio y la independencia que siempre he tenido como mujer, pero eso se los debo a ellos y a ella, sobre todo, que vivimos siempre tan de cerca, porque yo hoy me pongo en sus zapatos y digo, Dios mío, cuando tengo una hija, espero ser así, ¿no? Espero poder confiar en ella de esa manera, espero dejarla volar altísimo y eso es lo que más les agradezco desde el corazón porque es sin duda lo que me ha hecho la mujer que hoy soy y seguimos viviendo todo de la mano. Así se habla, Amanda, ¿sí? Qué lindo. Tu papá, un personaje muy querido acá en este país. Yo creo que ustedes tienen una bonita conexión con este país desde hace muchísimo tiempo. Así es. Rafael Dudamel, que bueno, le enviamos un saludo enorme, entrenador de la Universidad de Chile, fue entrenador y bueno, queridísimo en Venezuela. ¿Qué tan importante la figura paterna contigo? Imagínate, bueno, también indispensable y fue justamente en ese momento cuando él estuvo dirigiendo acá la U de Chile que nos reencontramos todos después de 10 años prácticamente sin estar en la misma ciudad. O sea, nos veíamos esporádicamente, pero no vivíamos en la misma ciudad todos juntos desde que ellos se divorciaron. Pero bueno, gracias a Dios también han logrado tener una relación muy bonita y nos han dado ese ejemplo, ¿no? De amor sobre cualquier cosa. Y esos meses fueron de reconexión, de mucho sanamiento familiar y de emprender nuevos rumbos. Luego de haber como que, ¿sabes? Sanado el corazoncito y de haberte reencontrado. Oye, gracias con tu al fútbol, familia. Fíjate qué lindo que el fútbol fue el eje que los reunificó. El fútbol en nuestras vidas pues ha sido eje de muchas cosas. De haber vivido en muchas partes del mundo, de haber aprendido muchísimo de muchas culturas y en ese momento pues de habernos reencontrado acá en este país hermoso. ¿Y tú tienes algo de directora técnica aquí de futbolera? Bueno, digamos que de futbolera no mucho, pero de lo que... De lo que nos ha enseñado mi papá a través del fútbol, porque él siempre lo usa como moraleja, ¿no? Dentro de todo lo que él va viviendo. Y creo que sin duda el liderazgo que te da el deporte y la disciplina que te da el deporte es lo que yo hoy aplico pues ya en mi área, que es totalmente opuesta. Pero que sin duda después lo pude implementar bien o representar bien en mi traje típico, como heroína vinotinto de un país. Con la pelota. Totalmente, porque así me sentía. Yo sentía la sangre vinotinto correr por mis venas. Como coronando esa pelota de fútbol. Totalmente. Nair, reencontrarte con tu hija después de tanto tiempo. Mira, costó, ¿sabes? Costó porque, bueno, después del Miss Universo, que no pude estar con ella, siempre estábamos como planificando el momento, mami, voy en marzo, mami, voy el Día de la Madre, mami, y por sus compromisos, pues no se daba. Entonces, bueno, tenía la esperanza de que llegara mi cumpleaños, que es ahorita en el 23 de agosto,
pero se me adelantó la sorpresa. El regalo llegó sorpresa, pero fue la sorpresa. Claro. Yo sé que a ella le encanta la sorpresa. Ya, ya nos enteramos, sí, que la mujer que sorpresa. Me iba a dar la sorpresa. Qué linda sorpresa. Bueno, no, fue muy lindo el reencuentro. Ella montó un video muy cómico, yo gritando. Pero se vio natural, fue real esa sorpresa. Sí, no, y fue muy lindo, de verdad que fue muy lindo, y esperaba darle ese abrazo, ese beso que nunca le pude dar después del evento de Miss Universo. Hay una persona que también te quiere saludar, tu eterno seguidor. Quiero que pase a nuestros estudios, Roger Sevilla, creo que está por allí. Por ahí anda Roger. Roger Sevilla, reconocido estilista de la ciudad, y quien ha tenido el honor de peinarla y hacerle un cariño el día de hoy. Totalmente. Regalarle ese cariño. Bellísimo. ¿Qué tal? Emocionado. Emocionadísimo. Y eres maravillosa. Gracias, una de las cosas que te dije cuando estábamos maquillando y peinándote, lo importante es lo bella que eres por dentro. Eres increíble, Dios te bendiga. Y estar aquí en representación a mi comunidad también venezolana, porque considero que soy como un referente en el estilismo y la belleza. Y agradecer al programa por elegirnos a nosotros también, Beto, o sea, elegirnos a nosotros para realzar tu belleza, porque eres hermosa y eres maravillosa. También. Súper emocionado. Se te nota. Amanda, yo te quiero invitar, vamos a un pequeño corte comercial, pero te quiero invitar a que te quedes con nosotros porque vamos a cocinar, chamo. Ay, buenísimo, chamo. ¿Qué cocinamos? No sé, no es lo que mejor se me da. Tranquilo, pero que ahí aprendemos. Yo puedo comer todo lo que cocino. Yo cocino y tú comes. Listo. Bien, nosotros vamos a un pequeño corte comercial, no se aparten, ya venimos con más de Viva América. Valerio, una marca de prestigio y sinónimo de calidad, no solo en comida peruana, sino también en servicio. Presentamos con orgullo los orígenes del Perú. Contamos con 11 locales ubicados en Santiago, dentro de los cuales tenemos 4 tenedores libres, siendo pioneros en buffet de gastronomía peruana. Visítanos en nuestros tenedores libres ubicados Somos Perú Buffet en Francisco Bilbao, 1042 Providencia, Perú Mágico, Pedro de Valdivia, 3323 Ñuñoa, Pachamama en Antonio Varas, 2207 Ñuñoa, y Casa Valerio en Avenida Larraín, 6580 La Reina. Para mayor información de las promociones de lunes a jueves, fin de semana, domingo también, que hay 2x1 a partir de las 6 de la tarde, y si eres cumpleañero, no pagas, visítanos en grupovalerio.cl. Grupo Valerio, calidad en gastronomía peruana, los mejores. ¿Quieres tener un cambio en tu vida? ¿Quieres sentirte mejor contigo mismo? Consulta con el Dr. César González, donde estamos comprometidos con crear tu mejor versión. Reserva tu hora en el número +569-50-22-3670 y visítanos en Amapolas 1290, oficina 907 Providencia. Doctor César González, no solo puede cambiar tu cuerpo, sino transformar tu vida. Aquí sin duda alguna volvemos con más de tu programa Viva América. Nos vinimos a la cocina, me traje a Amanda a la cocina y estamos con unos excelentes emprendedores, parte de la comunidad venezolana que en Chile. La arepería. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Excelente. Mira lo que te traje, ¿no? Gracias por esta invitación. Una tremenda invitada. Imagínate. Placer. Eso. Un honor para nosotros tener. Ahí está, como lo dije anteriormente, esta máxima representante de la belleza venezolana ante el mundo. Tan bello. Amanda. ¿Quién iba a pensar que le ibas a poner a comer arepa? Casualidades de la vida. Y arepa poco, porque miren esta gran variedad de comida que prepararon. De verdad, muchísimas gracias. Y se ve todo divino. Mira, ¿qué tenemos? Cuéntame, véndeme tu producto. Vamos a comenzar con lo más típico de Venezuela, el pabellón criollo. Claro. En la arepería Chile no solamente vas a encontrar arepas, sino que vas a encontrar distintos platos de la gastronomía venezolana. Okay. Las 24 horas del día. Somos la primera y única arepera 24 horas en Santiago de Chile. O sea, que si tú sales del Mi Universo como a las 4 de la mañana, te vas a la arepería y ahí eso está abierto, pues, haciendo arepa. Que eso pasa, porque a mí me tocó salir a buscar qué comer y terminé comiendo burritos en el lobby del hotel. ¿En serio? Así que me hubiesen caído muy
muy bien unas arepas y unos tequeñitos. Imagínate. Se agradece ese dato, no es menor que esté 24 horas disponible. Totalmente. Gracias, Arepería. Bueno, acá estamos y espero que les guste nuestra amplia gastronomía. Totalmente. ¿Qué más tenemos por acá? Porque veo que hay una especie de empanada. Sí, ¿no? Mira, lo más novedoso que nosotros tenemos y el atractivo fuerte de nuestro negocio es la empanada operada. Es una empanada tradicional que se abre y se re-rellena. Se re-rellena. Exactamente. Hay más de 40 sabores o 40 agregados que tú le puedes combinar para que puedas tener esta maravilla. ¿Conocías tú esa arepa? Esa empanada operada nunca la había probado. Se me hace muy como nosotros decimos que se envenena un poquito, ¿no? Exactamente. Se re-rellena. ¿Ese invento de dónde? Mira, yo soy de Maracay, el estado de Aragua. Eso no es de Maracay, ¿no? No, eso no. Es de Maracay, estado de Aragua. Maracay, los maracuchos son buenísimos para inventar en gastronomía. No, Maracay, la ciudad jardín de Venezuela. ¿Qué más, ¿qué más tenemos por allá, Carlos? Mira, tenemos el típico cruzado también y el infaltable desayuno criollo. Buenísimo. Es un desayuno, por Dios, pero eso es para campeones. Sí, eso es un desayuno de campeones. Criollo. Es que en Venezuela como que todos somos campeones, ¿no? Estamos acostumbrados a desayunar así. Mira, ¿qué jugo le pondrías tú a eso, Amanda? Uy, yo le pondría un juguito como de parchito, de naranja. Parchito de fresa. De fresa, ¿sabes? Uy. En Mérida, yo soy de Mérida, de los Andes, tomamos mucho jugo de fresa. Y me encanta un buen desayunito con un juguito de fresa. Me parece que hace un buen complemento. Bueno, mañana vas a tener ese desayuno. Ay, consciente. Mira, que sean dos porque mamá, la mamá reina también está por allá esperando ese regalo también. Tequeños infaltables los tequeños. Bueno, típicas fiestas, si tú vas a una fiesta y no hay tequeños, es como que no hay fiesta. No hay fiesta. También los puedes degustar en la arepería a las 24 horas. Qué divinura. Yo tengo que confesar que los tequeños son unos de mis favoritos. Sí. Para mí el tequeño es precisamente así, es infaltable. Sí. O sea, el tequeño es además... Porque la arepa ha estado en debate, ¿no? Con Colombia. Ahorita que tenemos a nuestra querida Colombia. Pero el tequeño también. No, pero el tequeño es como tan auténtico la manera en que lo preparamos. Sí. Que en otros lados le pueden decir como que es un dedito de queso, un palito de queso, pero en Venezuela es tequeño. A mí me pasó, una vez me dije, le ofrecí a un chileno, probó y me dijeron, esto es un dedito de queso. Yo, ¿te ofendiste? Yo, no es un dedo de queso, es un tequeño. Pero si es un dedo... Pero de queso. De queso. No, es un tequeño, es diferente. Mira, ¿dónde lo podemos conseguir, chicos? Bueno, estamos ubicados en Eizaguirre 1016, Santiago Centro, y también en Constitución 110. ¿Son dos sedes? Sí, son dos sedes. La de Eizaguirre 1016 es la única que trabaja, es la que trabaja 24 horas. Un paréntesis, ¿cómo le llaman a esto que en mi país le dicen lasaña? ¿Ustedes cómo le llaman? El pasticho. Por supuesto. Era para ver si te pillaba. Y mira que yo estoy en Italia y de allá pues es originaria la lasaña, pero también tienen la versión del pasticho y entendí que la diferencia entre lasaña y pasticho es que para ellos un pasticho es un desorden. O sea, la palabra pasticho en italiano significa desorden. Entonces seguramente pues la lasaña es una versión un poquito más desordenada de ese plato, pero la nuestra también tiene como que ese toque. Cuando probaba las lasañas y los pastichos allá, me gustaba, pero decía, bueno, el pasticho venezolano también tiene su mano. El producto. Sí, te lo vendí por adelantado. Nada como el pasticho venezolano. Amanda, hay una marca que es la marca de nacimiento de todos los venezolanos. Uh-huh. Alimentos Polar, a través de la harina pan, como marca, te enviaron un obsequio. Ay, ellos hacen presente Alimentos Polar con estos obsequios para ti. Muchas gracias. Y una cajita de productos. Un pequeño detalle. Ay, qué belleza. Para que los atesores. Ese pesa, así que prepárate. Sí. Y comprenda sin duda alguna de que esta marca, bueno, siempre está con grandes personas que han dejado en alto el nombre de Venezuela. Claro, si quieres verlo para verlo. Así, es ahí. Una marca que le acompaña a todos los venezolanos. Ese detalle de Alimentos La Polar. Gracias. Muchísimas gracias. Alimentos Polar. Sin duda alguna, es una de esas marcas que tú sientes que representan a todo el país. Sí. Y bueno, justo llegando de Mis Universo, tuve la oportunidad de conocer a Lorenzo y compartir con el equipo de Polar y realmente entiendes por qué la marca ha surgido de esa manera y por qué sigue siendo una empresa con la que todos los venezolanos nos identificamos. Así que muchísimas gracias a todo el equipo de Polar porque ellos saben cuánto los aprecio y estoy segurísima de que van a seguir haciendo cosas inmensas por nuestro país y por nuestra gente. Le enviamos un saludo enorme al gran Lorenzo Mendoza, un empresario venezolano que, bueno, que ha apostado a Venezuela. De todos estos platos, ¿cuál te atreverías a probar?
Yo me voy por el tequeño. Por el tequeño. ¿Quién quiere el tequeño? Todo el mundo quiere tequeño. Yo me voy con el dedito de queso. No, no. Entonces, tequeño. Un tequeñito para la fiesta. Me voy a causar confusión, ¿no va? A ver. Pero antes de probarlo, Amanda, vamos a un pequeño corte comercial. Okay. Y ya venimos con más. Perfecto. Les prometo que aquí va a quedar el tequeño. Venga, ya venimos. La manera más fácil de enviar tu dinero. Empresa peruana con tarifas y comisiones más bajas del mercado. Envía tu dinero a cualquier parte del mundo de manera fácil, rápida y segura. Con 25 años de trayectoria en Chile. Encuéntranos en las siguientes oficinas. Estación Central, Santiago Centro, Bandera, Recoleta e Independencia. Así como también contamos con oficinas en el norte del país, tanto como en Calama, Antofagasta e Iquique. Para mayor información visítanos en argemper.cl. Argemper, la manera más fácil de enviar tu dinero. Falta poco para la fiesta más emocionante de todo el mundo. Tomorrowland y los mejores en turismo te llevan a Brasil en un evento único en Sudamérica. Somos Divets Tour Travel. Desde $1,679, 5 días, 4 noches, incluye traslado, aeropuerto, hotel, aeropuerto. También ofrecemos 4 noches con alojamiento y desayuno incluido, traslado, hotel, show, hotel, entrada. Full Madness para 3 días de evento, Trisur, case incluida. Los pollos más gordos y más ricos a las brasas con la receta original de los años 70 está aquí, Chicken Factory. Además, hoy ingresando a chickenfactory.cl o bajando en App Store o Google App Chicken Factory Chile, obtén tu primera compra un 25% de descuento con el código Dame Pollo. Encuentra Chicken Factory en todo Santiago y Viña del Mar. La cocina, receta de América, esta mesa está exquisita, esta mesa es la mesa de cualquier venezolano y cualquier colombiano en todo el mundo, no, divino. Nosotros rápidamente nos vamos a la otra parte del estudio, donde está nuestra compañera Iris Gálvez con un emprendedor venezolano. Y bueno, vamos así a ver es, qué nos querido tiene por allá. Beto, me encuentro muy bien acompañada con Carlos del emprendimiento Dulces Sueños. Así que Carlos, coméntanos, ¿qué productos tienen ustedes en Dulces Sueños? Gracias Iris por la invitación, a todo personal nosotros dedicamos a lo que es fabricante de base para la para camas, sofá y respaldo. Aparte de eso, somos distribuidores oficiales de la marca Cano, donde podrán encontrar cualquier tipo de variedad de sábanas. Por ejemplo, tenemos las sábanas Polar, que son ideales para la temporada de invierno. Tenemos sábanas de 144 hilos y 200 hilos. Aparte, tenemos diferentes tipos de almohadas para que tengan un confort y calidad al momento de descansar y dormir. Así es, además estamos en invierno, tan rico es abrigarse, qué mejor con Dulces Sueños. ¿Y dónde los podemos encontrar, sus productos, sus redes sociales? Nosotros nos encontramos en Santiago Centro, en Aldunate 1634, a paso del Metro Rondizone. También pueden comprar por nuestra página web, que es dulcesuenos.cl. Tenemos de distribución desde Arica hasta Punta Arenas, y todo Chile. Excelente. Aparte de eso, quiero aprovechar la oportunidad que tenemos nuestra hermosa mujer venezolana, Amanda y darle un obsequio de unas sábanas Polar para que no pase frío al momento de llegar. Gracias, hermosa. Gracias. De Dulces Sueños. Sí. De parte de Dulces Sueños y mi equipo de trabajo, queremos hacer este obsequio para que cuando llegas a tu domicilio pueda descansar con unas sábanas calientitas y un plumón sumamente rico para descansar. Gracias, esto va a estar buenísimo ahorita que ya empezó de nuevo el frío, ¿no? Porque sí, me recibió sí. Chile como con una ola de calor deliciosa, pero ya vi que hoy muy empezó variado, a cambiar sí. Y empezó a bajar la temperatura, así que esto nos va a caer de perla sí. Muchísimas a partir gracias. De ahora, Amanda va a ser parte de la familia de Dulces Sueños y va a sentir el placer del descanso y la comodidad a tu medida. Muchas gracias, de verdad, felicidades. Felicidades y muchísimos éxitos. Ay, gracias. Así es, con mucho cariño de Dulces Sueños. Y vamos entonces, ¿otro más? Sí, claro. Y ahora vamos entonces a comunicarnos con Beto y con Cris, que están en la cocina. Mira, me tienen la muchacha consentida. ¿Ah? ¿Verdad que me la tienen consentida, eso es regalo y regalo. Amanda, ven que te voy a regalar un tequeño, mi amor. Yo también tengo un regalo para ti, Amanda. Mira, Amanda por allá. Amanda está entre los Dulces Sueños o una rica gastronomía. Sí, total. Está ahí esa.
Total, que qué bonito sentirse querida. Amanda, por acá. Qué rico sentirse querida. Ay, qué delicia, sí, de verdad. Inmensamente agradecida. Mira, consentida no solamente con comida deliciosa. Ay, ya estás aprovechando, ¿no? Tal caballo, tal caballo. Además, con esos presentes hermosos y orgullosa. Orgullosa de todo el talento venezolano que ha llegado a este país a emprender, a echarle pichón, como decíamos ahorita, y a encontrar la manera de siempre salir adelante y dedicarse a cosas que les apasionen, a mantener a sus familias, a que hacerlas crecer en un país que nos recibe con mucho cariño y que se los agradecemos muchísimo. Y que vamos a estar acá para eso, ¿no? Para seguir trabajando por la prosperidad, pues, de nuestra comunidad y del país en sí. Tan próspero, gracias, como la gente de la arepería. Nuevamente, ¿dónde estamos ubicados? Mientras tanto, yo apruebo una operada. Eizaguirre 1016, la comuna de Santiago Centro. Oye, no, y Constitución 116, Providencia. Ay, mira, acuérdate de guardarle a la mamá de Amanda. Mira, mi mamá está esperando, sí, su arepa. A la mamá, favor, reina. ¿Te vas a atrever a probar la empanada operada? Es que estamos conversando detrás de cámara. Bueno. Esas empanadas operadas, ¿de qué son? Yo ¿qué son? ¿Cómo ver son? ¿Qué tan valiente eres? A ver, valiente. A ver. Me sobra valentía. ¡Aso! ¡Ese es Beto! ¡Bien! ¡Eso es Beto! ¡Al estilo mío! ¡Un saludo de reina y todo! Se dejó poseer. Maravilloso. Exquisita. Qué bueno. Y que nos falta el queso. Muy bueno. No, del queso de sobra. Protagonista siempre. ¿Qué dice el venezolano de esto? ¿Qué dice la gente en general de esto? Sí, la verdad que tiene una muy buena recepción. La verdad que todos los platos que nosotros tenemos han tenido buena recepción, le ha gustado, han ido, tenemos clientes frecuentes, así que nosotros contentos por... Ya los conocen por sus empanadas operadas. Mira, nosotros tenemos rato... Me van a dejar a mí la polémica. Nosotros tenemos rato peleando, Amanda, porque yo le digo a ella que la arepa es venezolana y ella me dice que no, que es colombiana. ¿De dónde es la arepa, Amanda? Es que ahí como que no hay discusión. No, ¿cómo que no hay discusión? Claro que hay discusión. Y cada tipo de arepa, ¿sabes? Aquí tenemos como... ¿Esta es una catira? Esa es la peluda, la de al lado es la catira. La peluda, la rumbera, dominó, la reina pepiada. Es que tenemos una gran denominación para nuestras arepas, que hacen que sean auténticamente venezolanas. Así es, que viva la arepa en Colombia, en Chile, en Venezuela. ¿Y qué dicen los venezolanos cuando prueban esta gastronomía? ¿Le llama la atención eso? Sí, la verdad que le llama la atención. Lo que más le ha llamado la atención, la verdad, es que sea 24 horas. O sea, que en cualquier momento del día, de la noche, madrugada, se pueden acercar y van a poder disfrutar de todos estos platos que nosotros tenemos para ellos. ¿Y los chilenos también? Bueno, yo soy chilena. Claro, también. Yo soy chilena. Una chilena vendiendo arepas. Sí, yo soy chilena. Entonces, por lo menos hemos tenido bastante público chileno también. Lo han recepcionado súper bien. Le ha encantado. Y cada vez van más chilenos al local. Ay, qué lindo ese detalle. Gracias por acoger la gastronomía de otro país. Eso es excelente. ¿Cuál es el plato estrella? Uy, está difícil, porque la verdad, todo se pide. Todo se pide, desde la sopa. Bueno, la sopa podríamos decir que es como la estrella, porque es lo que más sale en todo horario. Sobre todo después de la rumba, todo llega a pedir la sopa. Ya dice rumba, mira. De la rumba. Bien, ya. Ya está venezolanizada. Tú sabes lo rico que es salir de rumba y terminar con un plato de sopa. Eso es un levantamuerto, totalmente. Allá, ¿cómo le dicen en Mérida? Tú eres de Mérida, ¿no? Yo soy de Mérida. ¿Tú naciste de Mérida? Tú eres gocha. Sí, gocha. Pero con mucho orgullo. No, también tenemos un sancocho, pero está la famosa pizca andina. Que es con leche. Muy característica, es con leche, con queso y con papa. Con mira qué mezcla. Esa es la sopa ideal en Mérida después de una buena rumba. Eso es un levantamuertos, también decimos en Colombia. Qué rico. Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, la arepería, bandera de la comunidad venezolana acá en Chile. Agradecidos con ustedes. Gracias. Gracias a ustedes también por la invitación. Y bueno, los esperamos cuando ustedes quieran ir a nuestro local. Excelente. Tú sigues con nosotros. Claro que sí. Hasta el final de este programa, nosotros nos vamos a un pequeño corte comercial. Y ya venimos con más de Viva América y Amanda. Si la vida fuera... Contarles que Viva América es un programa realizado por Ad Company, una compañía de publicidad, eventos y producción audiovisual. Conoce la experiencia app en adcompany.cl y haz realidad tu proyecto.
este momento nos acompaña la ilustre embajadora de Honduras, Linda Redondo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por esta tremenda oportunidad de poder venir y mostrar la cultura de mi país. Hablarles un poco de nuestro comercio, nuestro turismo, que todo es parte de nuestra cultura. Muchas gracias. Así es, bienvenida. ¿Cuánto tiene que ofrecer Honduras al mundo? Wow, nosotros... Es momento de que Honduras se muestre al mundo. Así es, bueno, nosotros somos el país en el centro de América, el ombligo de América somos nosotros. El país rico, no solamente por nuestros productos del que cultivan todos nuestros agricultores, sino que también somos un país que nos bañan dos mares. Tenemos unas playas paradisíacas de las Islas de la Bahía, el tercer arrecife de coral más grande del mundo. Somos el primer productor de café en la región. Bueno, yo aquí les traje para que olieran un poco, porque estos son granos nuestros traídos de Honduras, que son una delicia, son, bueno... Así es, tuvimos el gusto de olerlo, es riquísimo. El café. Este es café. Mira, café. Café centroamericano. Café, y estamos felices, porque además vemos en la mesa que nos has traído, tenemos artesanía, coméntanos, querida. Sí, claro que sí. Bueno, justamente ese café que ustedes ven ahí, este café es un... es un producto que es el primer producto de exportación de Honduras, ¿verdad? Nosotros también exportamos lo que es el aceite de palma africana, también estamos exportando lo que es cacao, estamos también en estos momentos generando acá en Chile lo que es la primera asociación de importadores de café hondureño, y ya que el paladar del chileno se ha acostumbrado también un poco al café, nos han ayudado otros países latinoamericanos en meter un poco el café, pues entonces estamos trayendo ahora, importando, aumentando la importación de café en Chile para degustar los paladares de todos los que les gusta el café, no solamente a los chilenos, sino que a todos la comunidad de extranjeros que también quisieran pues probarlo. Nosotros traemos café de especialidad y aumentando con mi gestión la cantidad de café que se está trayendo, y además de eso ayudándolos a los importadores y a los emprendedores también a que puedan pues mostrar en ferias de café. Hemos participado en dos ferias de café últimamente, tenemos proyectadas para este año tres ferias de café también, entonces estamos muy contentos. Y me preguntabas también acerca de los... De la artesanía. Ajá. Tan hermosa. Bueno, pues estos son artesanías de la zona de Copán y de Lempira, donde se ubican. Bueno, Honduras tiene 18 departamentos. Entonces, nosotros colindamos con Guatemala, El Salvador, Nicaragua y en la zona del occidente, que es la frontera entre Honduras, Guatemala y El Salvador, es donde se encuentra todavía en vestigios mayas. Nosotros somos un país rico, milenaria de los mayas. Nosotros tenemos más de 700 sitios arqueológicos todavía no descubiertos en la zona de Copán. Y lo que les traigo aquí es más o menos una réplica de algunas de las cosas. Por ejemplo, estas son las estelas mayas nuestras. Esta es hecha en piedra, si ustedes se ven. Wow. ¿Ven? ¡Qué linda! Está hermosa. Mira, Beto, qué bonito. Estas son las estelas que se pueden ver visitando pues Copán Ruinas, ¿verdad? Tenemos pues muchos museos que mostrar de la variedad de estelas que se han descubierto y están intactas, originales. Esto sin duda alguna es cultura viva de nuestros pueblos latinoamericanos. Sí. Tengo entendido que usted tiene poco tiempo en la embajada. Sí. ¿Cómo se proyecta? ¿Cómo proyecta usted su función o su gestión? Bueno, afortunadamente yo antes de ser embajadora diplomática he sido por 12 años embajadora de la cultura, ¿verdad?, de Honduras en el extranjero. Eso me ha facilitado ser además gestora cultural independiente antes de asumir el cargo que honrosamente pues represento. Y estoy trabajando con una diplomacia cultural.
Esta diplomacia cultural tiene que ver con esto, tiene que ver con mostrar Honduras, con mostrar nuestro turismo, con traer también nuestro café, de mostrarlo no solamente como una parte del comercio, sino como un aspecto cultural, porque los hondureños, no hay hondureño que no le tome café todas las mañanas o que lo tome en la tarde, ¿verdad? Es mostrar las bondades de nuestro país, las cosas que Honduras también tiene para ofrecer, que a nivel, por ejemplo, de turístico, es el tema de las visitas a nuestras ruinas mayas, esa música, por ejemplo, que sí, nosotros qué tenemos, lindo, ¿verdad? Que da ganas de bailar. La he bailado toda Latinoamérica. ¿Sabes qué? Sopa de caracol, bueno, es famosísima acá en Chile. Sí. Y también, bueno, el tema también de nuestros escritores, de nuestro arte, de nuestros pintores, de nuestra historia. ¿Vale la pena conocer Honduras? De todas maneras. Yo creo que Honduras es un destino obligado para cualquiera que busque fuera de Chile, pues buscar un espacio de familia, de esparcimiento, de ir a bucear por esas playas blancas del Atlántico, allá en Islas de la Bahía, o ir a visitar, por ejemplo, en el sur, en el Golfo de Fonseca. Es distinto a la tierra, la arena, es distinto el mar, ahí se siente es un poco más espesa por los vestigios volcánicos que tenemos alrededor. Honduras no tiene volcanes, pero tenemos cerca Guatemala y El Salvador, que tienen volcanes. Entonces, se siente es distinta la densidad incluso del mar. La gente, usted se va a enamorar. El hondureño es alegre, es atento. Servimos muy bien al extranjero. A nosotros nos encanta que nos visiten. El hondureño es muy hospedador también. Lo es de muy percibir. Buen corazón. A través de ti, que eres la embajadora, percibimos esa calidez. Y por allí un pajarito me contó, Beto, de que has estudiado acá en Chile. Coméntanos sobre eso. Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar mi magíster en docencia universitaria con mención en investigación educativa en la Universidad Central. Y posteriormente a eso también me dediqué a dar cátedra. Entonces, sí, antes, hasta el 2018, yo tuve bastante interacción con Chile y mi esposo es chileno también. Entonces, hemos vivido Honduras, Chile. Y desde el 2018, pues yo ya había vuelto a Honduras pensando que no iba a regresar a Chile, pero para mí esto ha sido un premio. Realmente venir y representar a Honduras es un país que yo también quiero mucho. Miren, yo les quiero contar sobre esto que es bien curioso, porque es una artesanía lenca que es hecha, son jarrones de barro. Estos son pintados a mano por artesanos, y al igual que estas mantas, lo que tiene de distinto y de distintivo, ¿no? Digamos, el trabajo de los lencas es que ellos lo hacen con colores teñidos de flores. Entonces ellos, el proceso de teñido de las plantas y las tintas que ellos utilizan para esto, lo hacen a través del destilado de las flores. Entonces es un trabajo muy lindo, al igual que esto que yo ando aquí ahorita. Me encanta. Es verdad que desde antes me habías dicho que te gusta. Y entonces este tipo de cosas, estas son la orfebrería, esta es el trabajo como la bisutería que trabajan también nuestras mujeres lencas, que están muy de moda en Honduras. Estas mantas lencas también se ocupan no solamente para la cocina, no son trapos de cocina, estos son trapos de adorno, son decorativos. Claro, porque es un trabajo que va detrás de eso, ¿verdad? Realizado con amor por maravillosas mujeres lencas. Y si se dan cuenta, esto que yo les traigo acá, esto que yo traigo, es una vasija que no es lenca. Esta vasija es una vasija que Georgius Zócalus, de alienígenas ancestrales allá del History, que visitó las ruinas de Copán, por cierto, se volvería loco de verle la figura. Ahora que está de moda los extraterrestres, sí. Que ahorita que están de moda los ovnis, bueno, yo se los he traído especialmente porque esta es una vasija maya. Wow. Entonces, ustedes de ahí se dan cuenta lo interesante que es visitar las ruinas mayas, donde se mantienen todavía vivos los jeroglíficos, todavía se pueden leer. Estamos en un proceso de investigación para poder alcanzar a traducirlos bien, porque el idioma maya se perdió después de su extinción. Es un país que tiene muchísima historia, ¿no? Sí, pero aún así tenemos el maya chortí, que es un lenguaje de las 9 etnias que tiene nuestro país. Es uno de los que todavía se está rescatando. Y en ese sentido, pues el Ministerio de
Cultura está haciendo una gran labor en el tema de rescatar, ¿verdad?, nuestras raíces. Eso es un nuevo importante programa también ahora que se introdujo con nuestro gobierno. Entonces, nuestras raíces está tratando de rescatar todo esto porque son realmente tesoros, baluartes increíbles, principalmente cuando uno ve estas cosas y uno dice, bueno, ¿y esto qué es, un platillo volador?, dice uno en forma de vasija. Y siendo maya tiene algo ese de... Ese valor, esa importancia, además, quien sabe de su historia, conoce sus orígenes, ¿sí?, ama, tiene una identidad que es muy importante poder forjar. Qué bonito como embajadora que promuevan eso. Así y maravillas es que nos han traído. Me encanta toda esta hermosa artesanía, Beto. Felicitarlos. Sí, tenemos esto, la gastronomía. Cuando vayan a Honduras, por favor, esa canción, digan sopa de caracol y van a saber. ¿Existe la sopa de caracol? Existe, sí. Es uno de los platos más exquisitos. ¿Sabe qué se hace con leche de coco? Mira, a nuestro productor Paulo Galleguillos le encanta esa canción y se la pasa bailando sopa de caracol. Pero no sabía que existía esa sopa. Sí, esta sopa es real. Y de hecho, esta canción está hecha en el lenguaje garífuna. ¿No es cierto? O sea, le han dado muchas interpretaciones. Que dice, what a very good soup, es lo que quiere decir. No, eso es inglés. Lo que pasa es que el idioma garífuna tiene una mezcla entre inglés, entre francés también. Entonces, es Watanegi con su. Ay, yo estaba pensando que era Watanegi con su. No, es un quiero idioma. Quiero tomar sopa. Eso significa quiero tomar sopa, pero con concha. Bueno, aquí en Chile saben que existe la sopa desconchada de marisco y la sopa con concha. Entonces, eso significa quiero comer sopa de caracol con concha. Qué lindo aprender. Hermosa, me encanta porque estamos aprendiendo. Mira qué bonito porque hemos bailado y cantado siempre esa hermosa canción. Y se y bailan todas las fiestas. Se bailan todas las fiestas. Somos un país muy alegre. Alegres también de poder estar acá, de compartir con toda esa linda comunidad latinoamericana. Somos una comunidad pequeñita de hondureños, no somos más de 300 confirmados en el servicio consular, pero los 300 que estamos acá somos hondureños catrachos de corazón y seguimos y traemos con nosotros también esa alegría de nuestro país y nuestro deseo también de socializar y de ser nuevos amigos. Una comunidad pequeña pero inmensa de corazón. Señora embajadora, muchísimas gracias por su presencia. Le agradecemos que esté acompañándonos el día de hoy. Quiero invitarla a tomar un avión y nos vamos directamente hasta Montevideo. Gracias a nuestros amigos de Divets Tour Travel. Montevideo es la capital de Uruguay, centro político y económico del país y sede administrativa del Mercosur. Su proceso fundacional se sitúa entre 1724 y 1730. Fue fundada como una plaza fuerte, junto al puerto sobre el río de la Plata, en la Gran Bahía, desde donde se puede apreciar el Cerro de Montevideo. El clima es templado y húmedo, con una media alrededor de 16 grados. Entre las actividades que se pueden realizar están caminar por la Rambla de Montevideo, conocer el mercado del puerto, visitar la Plaza Independencia, conocer el Teatro Solís, descubrir el barrio Positos y pasear por la ciudad vieja. Playas, museos, eventos, teatros, carnaval y tango, bodegas o boliches son algunas de las opciones para descubrir Montevideo en cualquier época del año. Seguimos con más de tu programa Viva América. En este momento nos encontramos con Marta Santillana. Ella es cónsul de la República del Ecuador. ¿Cuánto queremos a Ecuador? ¿Y cuánto le ha dado al mundo? Sí, muchas gracias, Beto. Muchas gracias, Cristina, por esta invitación. Cordiales saludos a todos los televidentes de TV Más, de Viva América, especialmente a mis compatriotas ecuatorianos, a quienes quiero mucho y a quienes servimos aquí en Chile. Cónsul, coméntenos cuánta población ecuatoriana se encuentra radicada aquí en Chile. Sí, acá están 42,000 regularmente ingresados, pero entre personas que han pasado por pasos no habilitados, pues más o menos oscilan entre 50,000, 55,000 ecuatorianos. Sí. Estamos a las puertas de unas nuevas elecciones en Ecuador. Sí. Cuéntanos cómo pueden votar los connacionales acá desde Chile. Sí, les invito a toda la comunidad ecuatoriana. Ahora vamos a tener el voto telemático. Es decir, que no vamos a tener recintos electorales presenciales, sino el voto telemático a través de tu celular, de tu laptop, de tu computadora.
Entonces ingresas a www.voto-medio-telemático.cne.gov.es. A ese link deben ingresar y dar su voto por el candidato de su elección. Es importante que estén inscritos, sí, previamente a la votación. Exacto, sí. Justamente les invitamos a todos, si es que acaso no pueden inscribirse, pueden ir al Consulado del Ecuador, nosotros les asistimos, estamos de 9 a 5 de la tarde para asistirles y también hemos hecho varias actividades para lograr esto. El 13 de agosto próximo, por ejemplo, tenemos el Festival Gastronómico Ecuatoriano al que les invito cordialmente. Va a ser en la Parroquia Latinoamericana a las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Vamos a aprovechar ese momento de degustación de la comida ecuatoriana y también vamos a inscribir ecuatorianos para que todos tengan la oportunidad de participar democráticamente y elegir pues el futuro de nuestra patria. ¿Qué deciden en esta oportunidad? Por supuesto que siempre es bueno participar en este tipo de elecciones, pero en esta oportunidad, ¿qué están decidiendo? Sí, estamos decidiendo por elegimos presidentes, asambleístas, y también vamos a participar en una consulta popular sobre el Yasuní y Teté, una zona de biodiversidad. Los ecuatorianos vamos a decidir si queremos mantener el crudo bajo tierra o si lo explotamos. Esa es una de las consultas que irá. Muy trascendentes todos los temas y las elecciones que se avecinan. Así recordar es. Entonces que primero hay que inscribirse. Sí, hay que inscribirse. Que hay que, obviamente, telemáticamente, o sea, que no hay excusa para no votar. Exacto. No hay. A todos los compatriotas, aquí son más de 5.000 ecuatorianos empadronados. Ya. Les invito a que se inscriban. Sin que se inscriban, no pueden ejercer su voto electrónico. Hay unos pasos que ustedes pueden ingresar, como he dicho, al link y que está apareciendo en pantalla. Ingresan. Siguen los pasos, deben dar sus datos de seguridad, porque todo esto tiene también sus seguridades para que no exista ninguna falencia. Cónsul, pero vale decir que el sistema es amigable, para que el la gente no se asuste. Amigable. Sí, el sistema es totalmente amigable, son 5 pasos, pero si acaso no lo logran solos en casa, el consulado está abierto para ustedes de lunes a sábado, de 8 a 5 de la tarde. Cónsul, su vestimenta me llama muchísimo la atención. Sí, lindo. ¿Hace qué referencia? Sí, bueno, soy del pueblo de Quichua de Otavalo. Nosotros siempre tenemos ese vínculo con la naturaleza. Nuestros pueblos siempre viven en armonía o procuramos siempre vivir en armonía con la naturaleza. Entonces, todo esto refleja aquello, ¿no? Aquel vínculo. Tenemos muchas otras simbologías. Por ejemplo, tenemos las manillas rojas que simbolizan fuerza. Fuerza en nuestras manos para hacer las cosas, para servir a los demás. Es que el rojo es fuerza, además. Oh. Así es. Y eso mismo también estamos viendo en la mesa. Me llamó la atención lo colorido que se ve y linda la mesa con este mantel, pañuelo, ¿cómo le podemos decir? Es un chal. Se llama macana. Es del austro de mi país, de Cuenca especialmente. Es un chal que utilizan las mujeres en el austro, en el sur del Ecuador. Y es hecho a mano, 100% es artesanal. ¿Sí? 100% artesanal. Y esos dos toritos ahí están, ¿qué papel juegan? También son artesanías. Son artesanías, tienen pintura, ¿sí? Tienen diseños antiguos, ¿no? Entonces, ¿qué material es? Me llamó la atención. Cerámica. Ajá. Qué bonito. Esto es parte de la idiosincrasia, de la cultura de nuestros propios pueblos, ¿no? Claro, qué de bonito. Las tradiciones. ¿Cuál es el plato típico? Nosotros nunca hemos tenido en la cocina comida ecuatoriana. ¿Por qué? Vamos a hacer un llamado a nuestra producción para ver si tenemos... Y en caso tal de tener comida ecuatoriana, ¿cuál es el plato típico de Ecuador? Justamente en el Festival Gastronómico vamos a tener la variedad. Costa, Sierra, Oriente. Hay mucha variedad, no obstante, les voy a mencionar uno en cada región. Por ejemplo, en la costa tenemos el encebollado, el ceviche, ¿ya? El ceviche de camarón, ceviche mixto. En la sierra tenemos el hornado, que es a base de la carne de chancho, de la carne de cerdo.
En el oriente tenemos el maito, que es el pescado envuelto en hoja. Wow. Y pues al vapor. Súper rico. Qué rico. Muchísimas gracias, cónsul Marta Santillana. Para nosotros siempre va a ser un honor y las puertas de Viva América estarán abiertas para la Embajada del Ecuador. Y agradecerle que sea un consulado de puertas abiertas. Sí, muchísimas gracias a ustedes, Beto, Cristina, a todo el canal. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y por supuesto, elevar un llamado a todos los amigos del Ecuador. La democracia se decide y con tanto avance tecnológico lo puedes hacer desde un teléfono. Acude al centro de votación. Sin acudir. No, telemáticamente. Desde el teléfono, desde tu casa. Desde el teléfono. Ya ese discurso de acudir al centro ya no, desde el teléfono. Y por supuesto, colaborarás con la democracia de tu país. Uh-huh. Muchísimas gracias, nos despedimos, nosotros vamos a un corte y ya venimos con más de Viva América. No te apartes, ya venimos. Para mí, esta ha sido una noche de muchísimo honor. Y hago entrega en este momento de este presente. Este presente encapsula mucho amor, mucho cariño, mucha admiración de muchísima gente que vino hoy al estudio y que te está viendo a través de las pantallas de TV Más. Esto es para ti. Gracias. Y es un gesto. Un simple gesto. Me lo llevo. Lleno de amor. Así es. Con todo ese cariño acumulado en este presente y bueno, sobre todo con las buenas energías que me dieron ustedes para seguir ahora en los proyectos que tenemos y de regreso a mi país, recargada del amor de todos ustedes. Sin duda alguna que he demostrado que la belleza femenina no es solamente belleza, es inteligencia y es un cúmulo de distintas cualidades que nos hace sentir orgulloso de la mujer latinoamericana en específico. Así mismo es. Gracias, Amanda, por acompañarnos. Gracias a ustedes, gracias al canal por la invitación a este programa maravilloso, exitosísimo, y que les vengan muchos éxitos más. Y gracias, por supuesto, a toda la comunidad que nos vio a través de esta pantalla. Mire, seguimos con baile, porque por aquí supuesto. Viva América se vive desde principio a fin. Toda mucha esa cultura latinoamericana, por supuesto, que tenía que ser venezolana. Así es, querida Cris, querido Beto y querida Amanda. Nos sentimos muy orgullosos y súper bien representados aquí con una gran mujer. Así que los dejamos ahora con Danzas Maracaibo. ¡Bravo!